Muy queridos hermanos en Cristo, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de la Santa Eucaristía que hacemos desde la parroquia Jesús Maestro de la Florida, en Santiago de Chile. Nos encanta poder acompañarlos, poder llegar hasta sus hogares y que ustedes puedan participar exactamente igual como si estuviéramos todos juntos en el templo. Esta vez vamos a escuchar la Santa Eucaristía preparándonos en este camino de la Semana Santa. Estos días tan especiales en los que nuestro corazón se prepara para poder vivir nuevamente el Triduo Pascual, esa fiesta de amor en la que Dios triunfa sobre la muerte. Ese mensaje de salvación nos llega y nos preparamos precisamente con las intenciones de nuestra misa de hoy, en la que rezamos por todos nuestros enfermos, por todas las personas que en nuestra comunidad, en nuestras familias están enfermas, también por todos aquellos que no conocemos y que con esta amenaza del coronavirus pueden estar sufriendo las consecuencias de esta pandemia. En especial, encomendamos hoy la salud de Mario del Piano, Luzmira Valdés, Elsa Palma, Jorge Silva, Fernando Urbina, José Ruiz Soto, Fernando Valenzuela y Juan Doñas. A todos ellos los encomendamos con especial cariño para que Dios los colme de salud y de fortaleza. Y escuchamos en la voz de nuestro diácono Ubaldo las intenciones que ponemos por nuestros difuntos. Hola hermanos, muy buenas tardes. También pedimos por el descanso eterno de los fieles difuntos. Y esta ocasión lo hacemos por Emilia Ríos, Carlos Soto, Elsa Lafranco, Guillermo Fernández, Esilda Castillo, Eva Catalán y José de Luca, para que el Señor les tenga en la Tierra Santa. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También, como hoy día es Día de Fátima, queremos pedir especialmente por una pareja muy querida, por un matrimonio, por Karim y Julio, que junto a sus hijos, Julio, que es acólito, Catarina, que participa en la pastoral juvenil, y Matías, celebran su segundo aniversario. De verdad, felices de poder compartir con ustedes desde la distancia un abrazo y que hoy día el Señor les bendiga en esta hermosa familia. Con María roguemos al Señor. Y ahora ya preparamos nuestro corazón para iniciar nuestra Eucaristía. Como lo decía Gabriel, una Semana Santa para vivir plenamente con el Señor. Comenzamos la misa cantando. Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor que se entregó por nosotros esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos unimos
al festejo de Karen y Julio en su segundo aniversario de matrimonio. Es algo muy bonito de celebrar. Me imagino que el día que se casaron no era Semana Santa, así que la celebración un poquito diferente, tampoco en cuarentena naturalmente. Pero lo importante es que estamos celebrando un nuevo año en que Dios ha actuado en ustedes. Así que muchas felicidades, lo encomendamos especialmente. Queridos hermanos y hermanas, les invito a que dispongamos del corazón a entrar en la presencia del Señor, en nuestro corazón y a través de la distancia en el altar, pidiendo perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos celebrar de tal manera los misterios de la pasión del Señor que merezcamos alcanzar tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. E invito a que escuchemos la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas. Presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre, pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada. Me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante. Me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel. Por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué. Para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor, y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que sea mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de la nación, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Esto es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Responsorial. Mi boca anunciará tu salvación. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme por tu justicia. Líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Aunque ni siquiera soy capaz de enumerarlos. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, «Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar».
Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le di este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, como en estos días acompañamos a Jesús, vamos recordando esos pormenores de la última cena. Y hoy hemos recordado un pormenor particularmente triste, que es la traición de Judas. Y por lo mismo, es un momento donde tenemos que estar particularmente unidos al Señor Jesús. Ese bocado que Judas compartió con el Señor era el bocado de la traición. Y ahí aparece ese comentario de San Pedro que nos deja un poco perplejos, porque Pedro, con toda su buena voluntad, quería acompañar a Jesús. Y Jesús le dice, no, no me acompañarás ahora, me acompañarás más tarde. El más tarde es nuestro tiempo, es el tiempo de la Iglesia, es el tiempo donde todos los cristianos acompañamos a Jesús y de modo muy especial en esta Semana Santa. Por eso que en esta Semana Santa, junto con estar muy conectados con como comunidad, con el altar del Señor, el centro siempre de nuestra comunidad, aunque estemos a la distancia, también es el momento de estar conectados con Jesús presente en cada uno de nosotros. Estar conectados hacia afuera, llamémoslo así, de la pantalla, pero estar conectados también en casa. Y en ambos lados estar conectados con Jesús para acompañarlo. Acompañarlo en el sacrificio del altar, acompañarlo en nuestros hermanos y también abrir ese espacio para acompañar a los más pobres, aunque sea en la distancia. Acompañar a Jesús. Esa es la clave de la Semana Santa que la palabra de hoy nos recuerda. Y sobre todo, acompañar con ese deseo de suavizar, si podemos decirlo de esta manera, esas penas del Señor. Las penas, cuando se comparten, se hacen más ligeras. Las penas, cuando se viven entre varios, se diluyen hasta cierto punto. Y eso es, en el fondo, lo que nosotros estamos llamados a hacer. Consolar al Señor. Que nuestra compañía sea un consuelo.
Así que le pedimos al Señor que nos permita estar muy cerca de Él. Le pedimos a María que lo acompañó tan de cerca, que también nos introduzca a esa presencia del Señor. Y sobre todo nos comprometemos cada uno de nosotros, desde nuestros hogares, para hacer de Jesús alguien que está cerca, que está entre nosotros y a quien nosotros queremos acompañar. A Jesús, el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a que oremos como comunidad, poniendo nuestras peticiones ante el Padre. Oraciones universales. Por la Santa Iglesia, para que siembre con entusiasmo y dedicación en las familias la semilla del Evangelio, con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas las naciones, para que la paz de Cristo llegue a cada rincón de la tierra y sus gobernantes sepan subordinar los intereses particulares al bienestar de todos. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las personas de nuestra patria y de nuestra ciudad, para que en estos momentos de dificultad seamos responsables y solidarios con los más débiles. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que han sufrido la pérdida de un ser querido, para que la palabra de Dios ponga esperanza en sus vidas. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra comunidad, para que nos ayude a dar testimonio, con nuestra palabra y nuestra vida, que Él es el Hijo de Dios, hecho hombre, el Mesías esperado, el Maestro de nuestras vidas. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y queremos pedir también especialmente por Esilda Castillo, en su segundo aniversario de fallecimiento. Ella, un saludo a Aide, que nos sigue por Facebook y que quiere recordar a esa tía muy querida, a la señora Esilda. Pedimos por su eterno descanso. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, ponemos en tus manos nuestras peticiones, y te pedimos poder estar muy cerca de tu Hijo Jesús, quien te las presenta, por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Le invito a que preparemos el altar del Señor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor nuestro, mira con bondad la ofrenda de tu familia y a quienes invitas a participar de tus sagrados dones. Concédeles llegar a su plenitud en la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro.
porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos el triunfo sobre el mal y se renueva el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te adoran eternamente y se alegran en tu presencia, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente tu hija Isilda, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El ayuno eucarístico se hace largo y por eso con más fuerza los invito a que hagamos todos juntos la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Dejamos espacio en nuestro corazón al silencio para traer a nuestro interior esa presencia del Señor a quien queremos acompañar en estos tiempos de Semana Santa.
Perdimos la conexión con el padre Cristian. Sí. Se cayó de la sala. ¿Qué hago? Estamos al aire todavía. No sé qué es lo que corresponde por protocolo, chiquillo. Era... La perdimos completa, ¿no? Sí, se salió de la sala. Ya, sigo yo. Ok. Muy buenas tardes, hermanos. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos. Estamos en vivo, como ustedes saben, y hemos tenido que seguir adelante porque hay un problema de desconexión al punto donde está transmitiendo la Santa Eucaristía. Después vamos a tener igual la bendición del Padre y siéntanla, como lo decía, en el momento reflexivo. Yo, mientras meditaba, no podía dejar de pensar en la alegría de la Santísima Virgen de Fátima al ver a nuestros niños como protagonistas de la Eucaristía, anunciando, niños que con sus voces son capaces de proclamar. Y de el mismo protagonismo que tuvieron Jacinta, Lucía y Francisco en el anuncio de la Virgen hace más de 100 años en Fátima. Y eso nos daba una alegría tremenda porque es el sello de nuestra comunidad de Fátima, la cual la alegría de los niños, de los jóvenes, nos inunda. Y ahora vamos a seguir. ¿Estamos en línea con el padre? Sí, volvió el padre Cristian. ¿Te parece que le permitamos a él terminar entonces su ceremonia? Bien, volvemos entonces a la Eucaristía. Padre Cristian. Estamos con una reflexión sobre los pastorcitos de Fátima. Sí. Muy acorde también a este día. Lo invito a que recojamos los frutos de esta celebración. Oremos. Saciados con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia, para que por este mismo sacramento, con el que sostienes nuestra vida temporal, nos hagas partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, invitarles a quedarse, porque como ya introdujo Ubaldo, tenemos a la comunidad de Fátima que nos va a dar algunas luces para vivir esta Semana Santa, y también invitarlos a descargar el subsidio que puse en la página de Facebook para vivir la Semana Santa en familia. Lo que puse en este día es para el Jueves Santo, lo voy a ir poniendo con cierta anticipación, porque como decía en la Santa Misa, hay que estar conectados hacia afuera, con el altar, con nuestro templo parroquial, donde se celebra el sacrificio eucarístico, pero también conectados con Jesús dentro de nuestras casas. Y ahí tienen un subsidio muy bonito, con una idea para la cena del Jueves Santo y para vivirla también como un momento de acompañar al Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Bye.
alegremente Karen a la Santísima Virgen. Como les decía anteriormente, la Virgen debe estar fascinada, gozosa de ver cómo los niños siguen siendo protagonistas, igual que sus pastorcitos que los eligió. Es por eso que seguimos hoy día conectados aquí desde la capilla de Nuestra Señora de Fátima con los niños. Y los niños también tenían inquietudes y dijimos, ¿qué hacemos? Y los niños dijeron, tenemos dudas, ¿qué es la Semana Santa? Entonces ahora, junto a estos niños que son protagonistas de nuestra comunidad, con la colaboración de Catarina y Karen, veremos un video que nos ayudará a entender mejor sus preguntas y que el Padre también les contestará. Ahora vamos a ver ese video que espero que les guste mucho porque es muy simpático. Padre Cristian, tengo una pregunta para usted. Por llamados telefónicos, algunas personas preguntan cómo se hace con el tema de la confesión, ya que en forma presencial no se puede. Opciones, tal vez telefónicamente o forma virtual. Bueno, esa es la pregunta. Gracias. Desgraciadamente no nos podemos confesar a distancia, por internet, por teléfono, por cualquier manera donde no haya proximidad física. Y esto es sobre todo por un tema de confidencialidad, porque sabemos que los teléfonos pueden estar intervenidos, también las comunicaciones por internet. Entonces, para resguardar la privacidad del penitente, se prescribe que la confesión sea siempre cara a cara, con la distancia de seguridad. Eso no sería problema, pero dado que estamos en una situación de pandemia, multiplicar los contactos de un sacerdote con muchos penitentes podría ser peligroso tanto para él mismo como para los penitentes que podrían acercarse a una persona eventualmente contagiada. Segunda pregunta, ¿me podría dar una guía de cómo hacer un correcto examen de conciencia y así poder tener la gracia de Dios antes de Pascua? Lo primero, un buen examen de conciencia. Hay muchos exámenes de conciencia que ustedes pueden descargar en internet, pero les recomiendo el que hizo el Papa Francisco. Ustedes ponen Papa Francisco examen de conciencia en Google y les va a aparecer un fantástico examen de conciencia que el Papa Francisco elaboró y que les puede servir para su futura confesión, pero sobre todo para que durante este tiempo puedan ustedes mismos pedir perdón a Dios por esa falta. Tercera pregunta. Al no poder confesarme, ¿cómo hago un correcto acto de contrición para estar en paz con mi espíritu? Como enseña la Iglesia, cuando no es posible la confesión sacramental, la Iglesia recomienda que todos hagamos un acto de contrición. ¿Qué significa un acto de contrición? Es un momento donde le pedimos perdón al Señor por nuestras faltas e imploramos su misericordia. Existen actos de contrición, fórmulas que se pueden encontrar en internet o también se puede hacer espontáneamente con nuestras propias palabras. Y como enseña la Iglesia, un acto de contrición bien hecho obtiene el perdón de los pecados a condición de que la persona se confiese en la primera oportunidad posible, que va a ser después de que termine esta pandemia. Cuarta pregunta. Si hago un correcto proceso de examen de conciencia, acto de contrición, ¿es necesario que me confiese cuando termine la cuarentena? ¿Puedo comulgar sin problemas? Desde luego, una vez que termine esta pandemia, es necesario volver a la confesión sacramental. Pero mientras llega ese momento, se puede comulgar toda vez que nosotros hagamos un acto de contrición si tenemos conciencia de pecado. Así que se puede comulgar tranquilamente, normalmente se puede hacer la comunión espiritual. Cuando sea el momento, se pueda, cuando exista la oportunidad de acudir a un confesor, uno se confiesa y no hay ningún problema. Hemos escuchado ahí las dudas que nuestro querido párroco, el padre Cristian, ha aclarado de una serie de preguntas que le llegaron a Isabel, preguntas que llegaban de la comunidad y que Isabel ha compilado para que las pudiera responder nuestro párroco. Así que esperamos que de esa manera hayamos respondido no solamente a quienes formularon las preguntas, sino también a todos ustedes que las escucharon para poder entender un poco mejor
nuestro camino de Semana Santa. Pero además, Ubaldo nos había hablado de un video en el que los niños tenían una serie de preguntas. Vamos a ver si allá en el Switch nos estamos listos con este video donde Catarina y Karen hacen un compendio y una presentación de los niños con sus preguntas de Semana Santa. ¿Estará por ahí? No tengo el video de los niños, chiquillos. No llegó el video. Ok. Entonces, vamos a seguir con nuestra programación, porque durante este rápido minuto la televisión es así de mágica. Resulta que Ubaldo se fue corriendo y ya está revestido, listo para una cápsula que a partir de hoy vamos a ir teniendo a nuestro equipo de diáconos presentando cápsulas con contenidos muy interesantes sobre el significado de la Semana Santa. Información muy valiosa para ustedes que nos están escuchando, para todos nosotros. Así que, si ya Ubaldo, ¿estás listo? A ver, me dicen que sí. Entonces, Ubaldo, adelante con tu cápsula de la Semana Santa de hoy martes. Muy buenas tardes, hermanos. Ya estamos en plena Semana Santa. Y para poder vivirla plenamente, hemos preparado algunas cápsulas que estaremos entregando después de cada Eucaristía, con el objetivo de poder entender y prepararnos mejor para las distintas celebraciones que tendremos a partir del día jueves hasta el día domingo. En primer lugar, contarles que el día jueves termina la Cuaresma y se inicia el Trido Pascual. ¿Y qué es el Trido Pascual? Es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día Jueves Santo, el obispo en la catedral junto a los sacerdotes bendice los óleos que son utilizados en distintos sacramentos durante todo el año, como el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la unción de los enfermos y con los catecúmenos. También ese día, en esa misa, los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales. Como ustedes saben, este año no va a ser presencial por el COVID-19. Por eso es muy importante recordar y ojalá tomar el teléfono y saludar a nuestros sacerdotes y especialmente a nuestro párroco. En la tarde nos reuniremos a las 7 para celebrar la Eucaristía, esta vez vía canal YouTube y vía Facebook. En esta celebración eucarística tenemos momentos muy importantes. Uno de ellos es la última cena de Jesús con los apóstoles. Y también en esta última cena Jesús instituye la Eucaristía, quedándose en el pan y en el vino. Después de esto, Jesús le lava los pies a sus discípulos. Aquí nos enseña Jesús la forma perfecta del servicio, abajándose, siendo humildes. Y terminaremos esta celebración acompañando a Jesús en el huerto de Getsemaní. Esta vez no lo podremos hacer como muchos años, donde nos quedábamos hasta las 12 de la noche acompañando al Santísimo. Esta vez estaremos con un momento muy pequeño. Entonces es importante que al término de esta celebración eucarística, en tu casa, te quedes con Jesús, acompañándolo en esa noche de dolor, de agonía, donde vivió la soledad, para que Jesús no esté solo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, querido amigo Ubaldo. Y seguramente vamos a ver si alcanzamos a que Ubaldo regrese al estudio. Fíjense la magia, cómo se fue a su casa, se revistió, nos dio esta cápsula donde nos presenta un poco cómo es la estructura de la Semana Santa. Así que a lo mejor hago travesuras y lo hago volver por ahí en la secuencia en vivo. Pero de todas maneras, lo importante es que podamos vivir esta Semana Santa con toda la fe, con toda la intensidad que nos pone a prueba en esta circunstancia temporal que puede ser, mucha gente anda de repente muy nerviosa, muy atenta, muy preocupada por el tema de la salud, del coronavirus, etc. Pero detengámonos un momento, les invito a salir un poco de esa preocupación y centrarnos en esto de la Semana Santa, en esta vivencia que significa Jesús, que aprovechando, el otro día escuché, ¿por qué Dios nos habrá mandado este virus?
Y yo me quedé pensando cuando escuché aquello en la calle y yo dije, yo creo que Dios no hace esas cosas. A lo mejor puedo estar equivocado, pero mi interpretación es, yo creo que Dios no hace esas cosas. Dios lo que sí hace es que actúa en la realidad en la que nos vamos confrontando cada uno de nosotros. Y ante esa realidad de la pandemia, ante esa situación adversa y que nos complica, nos preocupa, es como la barca que se menea en el mar con mucho viento, esa escena bíblica donde Jesús duerme, parece que duerme mientras todo se sacude y parece que nos vamos a hundir, y de repente Dios se levanta, se incorpora y dice, hombres de poca fe, y calma las aguas, nos demuestra una vez más que Él tiene el control de todo y que Él está a favor nuestro, que nos cuida, que nos protege. De la misma manera veamos esta situación y sabiendo que Él nos cuida, que nos protege, hagamos algo. Concentremos nuestro corazón en la Semana Santa, en lo que significa que Cristo quiere llegar a nuestra casa. Como nosotros no podemos salir a celebrar en el templo, en las plazas, como siempre lo hemos hecho, Él viene hasta nuestro hogar. La Eucaristía, a través de la comunión espiritual, llega hasta nuestra pantalla para que nosotros la vivamos tal como que si estuviéramos ahí. Él sigue estando presente, Él sigue estando vivo, en todo lugar, en toda circunstancia. Y con esa misma fe vamos a poder desarrollar esta vivencia de tener a Cristo en nuestra casa. Siempre decimos, vamos al templo a encontrarnos con Cristo en su altar, en el sacrificio del altar, donde Dios se hace presente a través del Espíritu Santo en ese pedacito de pan, en ese poquito de vino, y su cuerpo y su sangre se hacen presentes. Parte del desafío que significa la fe de nosotros es precisamente el creer que ahí está Cristo vivo, que no tiene a lo mejor la forma en la que lo vemos en estas clásicas películas que nos presentan en estos días de Semana Santa, con la barba, con la túnica, pero está Él, está vivo, es su carne. ¿Cuántas veces hemos escuchado de los milagros eucarísticos, de lo que significa la Eucaristía con la demostración de Cristo vivo, que de repente tiene signos más allá de ese pedacito de pan? Si ustedes no lo han leído, los invito. Ahí tienen una tarea, una capsulita para hoy sobre los milagros eucarísticos. Cristo vivo realmente en el pan. Y con esa intensidad, Cristo viene a tu casa. Entra ahí en tu hogar y está ahí en medio de ustedes, en la familia, en la tuya, en la mía, en la de todos. Y de esa manera, esta Semana Santa es mucho más hermosa porque es Cristo recordándote que tu hogar también es templo, que tu corazón también es templo. Entonces, ¿cómo no vivir una Semana Santa con este gozo de que Cristo vaya hasta tu hogar? Vamos a ver, yo quiero preguntarle si el switch tiene en medio de todo este minuto que me he tomado, si tenemos el milagro ya hecho. Sí, ya llegó, hace 20 minutos que ya lo tenemos Qué listo. bueno. Es que aquí, estas son las cosas del vivo, no estamos en un estudio de televisión, pero yo buscaba así a ver cómo hacíamos para que me dieran una señal Sí, ya de que llegó. estábamos listos. Teníamos una deuda y ahora sí, nuestros queridos amigos del Switch, el milagro del Switch, nos trae a la voz de los niños con sus preguntas. Adelante. Tía Cata, ¿qué es la Semana Santa? Santa es un periodo de 8 días que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. ¿Hay algún día especial en Semana Santa? Sí, hay 3 días especiales en Semana Santa: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, que se denominan Triduo Pascual. Dijo Triduo Pascual, ¿qué es eso? Hola amigos, ¿cómo están? Les tengo una pregunta. ¿Qué es un trío pascual? Triduo Pascual significa 3 días y Pascua. Estos 3 días son los que conmemora la Iglesia la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuáles son los 3 días del Triduo Pascual? Como ya dijimos, el Triduo Pascual son 3 días: jueves, viernes y sábado santo. Tía Cata, ¿por qué es importante el Jueves Santo?
Jueves Santo es el primer día del Triduo Pascual, donde Jesús celebra su última cena y el lavado de pies a sus apóstoles. También ese día se consagra tanto la Eucaristía como la orden sacerdotal. ¿Qué es la Eucaristía? El momento de la misa donde se consagra el pan y el vino. Qué importante y hermoso es el Jueves Santo. Pero, ¿y el viernes? ¿Por qué es importante? Hola, el Viernes Santo es un día muy importante para nosotros, día de recogimiento y respeto, ya que recordamos a nuestro amigo Jesús crucificado. No se celebran misas, y si vas a una iglesia, verás la imagen del crucifijo tapada con una tela morada, en señal de la ausencia de Jesús. A mi mamá y papá les gusta mucho ir al templo a la Adoración de la Cruz. Pero, ¿de qué se trata? Me gustaría entender mucho más. Dicen que Jesús murió a las 3 de la tarde. Por eso mismo que la adoración a la cruz se realiza a esta hora el Viernes Santo. Por eso mismo la adoración a la cruz es una tradición donde nuestra misión o nuestra finalidad es acompañar a Jesús en su sufrimiento. ¿Y el Vía Crucis de qué se trata? El Vía Crucis es un acto de devoción de todos nosotros los cristianos. En este día queremos acompañar a Jesús en su doloroso camino hasta el Calvario. Recordamos los 14 momentos más importantes de este transitar, desde su condena, muerte y sepultura. Me encanta aprender en Semana Santa, pero el sábado, ¿qué recordamos? El Sábado Santo es el tercer día del Triduo Pascual. Es un día de silencio y reflexión, donde acompañamos a conmemorar a Jesús de Nazaret en el sepulcro. Julio, ven, necesito tu ayuda. Tú como acólito, ¿qué no se puede hacer ese día? Bueno, no se pueden tocar las campanas, el sagrario se deja abierto y vacío. También el altar está despojado, o sea, sin nada encima. Y no se hace o no se da ningún sacramento, excepto la unción de los enfermos y la confesión. Muy bien, gracias Julio. El Sábado Santo culmina con la Vigilia Pascual. Por ende, es el último día de Semana Santa donde celebramos con gozo la resurrección del Señor. Niños, jóvenes, no tan jóvenes y los abuelitos, todo lo que hayan estado viendo esto, con el transcurso de estas preguntas y respuestas, ya tenemos listo nuestro corazón para poder acompañar a Jesús durante esta Semana Santa. Para que lleguemos juntos a vivir ese día tan especial que es la resurrección de Jesús. Pero qué maravilla. Dígame si no valía la pena esperar por este bellísimo regalo. Ubaldo, ¿qué te parece? No, yo realmente estoy admirado, sorprendido y feliz. Como les decía anteriormente, la Virgen debe estar llena de gozo. Y que, bueno, y no olvidar que durante todo este tiempo que estamos conectados virtualmente, vamos a tener este tipo de interrupciones. Son propias del sistema. Lo importante y la perfección es Dios. Y como lo decía anteriormente mi hermano Gabriel, Él se hace presente y hoy día el primer regalo que nos hizo fue que desde la sala de transmisión pudieron buscar el video y llevar esta píldora que yo creo que a todos nos ha dejado muy claro y solamente agradecerle a Dios por este momento, por esta espontaneidad que tienen los niños, con la claridad que preguntan. Y como lo decía la Karen al final, ya estamos preparados entrando en la línea recta de esta Semana Santa, para que la vivamos plenamente. Así que yo, Gabriel, feliz, despide con la oración que nos ha dejado el Papa Francisco, para seguir rezando por la sanación de esta pandemia que acosa a todo el mundo, pero con el corazón ardiendo, porque Jesús se hace presente, no solamente en nuestra comunidad, en Nuestra Señora Fátima, sino que en Jesús Maestro, en todas partes del mundo, con esa esperanza que es tuya, que es mía, es que es de todos. Así que sigamos rezando, Gabriel, ahora a la Virgen. Por supuesto, Ubaldo, por supuesto. Y nos unimos todos en esta oración que nos ha dejado el Papa Francisco, no sin antes recordarles que seguimos toda esta semana a través de nuestros canales de Facebook, de YouTube, para poder participar en la Semana Santa, en cada una de las ceremonias que tenemos sin duda preparada para llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes. Le decimos entonces a nuestra querida madre, oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha asumido nuestras aflicciones para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hasta mañana. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú nuestra carne débil, nuestro valor?